mis hechizadas y mis hechizados vamos a dar a las personas del signo Géminis. Vamos a ver cómo están las energías para las personas del signo Géminis. Tenemos la energía del caballo de oro. Bueno, Géminis, vas, dices, voy lento pero seguro, ¿ya? Puede ser que tengas un proyecto a largo plazo, entonces sabes que no se va a dar ni hoy día ni mañana, pero algo estás tejiendo, algo estás construyendo, ¿ya? Y el medio externo habla de la emperatriz, ¿ya? Yo veo que también puede ser una proyección con respecto a familia, Sí, porque tú estás mirando a la emperatriz. Bueno, ahí no se ve con el efecto de la cámara, pero si yo lo saco a mi visión, es así. Ya, el caballo de oro se direcciona a esta emperatriz. Entonces, tú, Géminis, habla de que tú estás proyectando. ¿Qué representa la emperatriz? ¿Algún proyecto súper fecundo? ¿A una relación de pareja? ¿A mi mujer soñada? ¿A mi hombre soñado? Dependiendo de tus gustos, de tus intereses. Habla de que es una energía que tú dices que esto, tú sabes que más temprano que tarde va a llegar esa energía ideal, ¿ya? Ideal en tu vida. Es probable que también los Géminis estén planeando dar algún, o sea, esforzarse y dar algún tipo de regalo a una madre o a una persona con quien tienen hijos. Eso va a ser para alguno de los casos. Y que es algo súper valioso, puede ser material o simbólico, pero es algo súper valioso para ti, Géminis, y que se lo puedas estar haciendo a tu madre o a la persona con quien tú tuviste hijo o a tu persona ideal. Oh, salen muchas cartas. Géminis, Géminis. Tenemos la energía del caballo de espada. Ya, hay una cosa que tú tienes súper claro, es que no quieres pelear. No quieres. No quieres pelear con cosas que generen un malestar a otro. Yo veo que aquí hay alguien que ensombrece tu vida. Sí. Ensombrece tu vida de una u otra manera. Sí. Ensombrece tu vida porque aquí te salen dos personas. ¿Ya? Y mientras que tú quieres decir algún día quiero tener algo que va muy acorde a mis deseos, pero también hay otra energía que no, que me estanca. En algunos Géminis dicen, pucha, yo soy casado, yo soy casada y me quiero separar porque no quiero pelear, quiero hacer todas las cosas con legalidad. Pero no puedo, en este momento no puedo, porque tendría que dar o una compensación económica que no tengo en este momento y para otros quiero separarme, ¿ya? Pero voy a perder algunos privilegios y en este momento no quiero perderlos porque eso dependen también personas de mi familia. ¿Ya? O caería en familiares míos y no quiero eso. Y en otros habla de que varias veces estoy intentando tener una pareja, ¿ya? De mi sueño y todo eso, y no puedo llegar a flote. ¿Por qué? Porque hay alguien que me estanca los caminos. Yo veo que tú te quieres proyectar con alguien nuevo, ¿ya? Aquí tus seis copas. Está hablando de ilusiones nuevas, de florecimientos nuevos, ¿ya? Otra cosa, mariposa.
¿Ya? Tú estás poniendo tus jardines flores nuevas, no de recuerdo de que esto me recuerda de las flores que me regaló tal persona o cosas así. No, tú estás poniendo otros umbrales, Géminis. Mira, si tú quieres una proyección, quieres un futuro nuevo, ¿ya? Y quieres cortar o separar ciertos vínculos, pero sin pelear, sin malos tratos. Quieres hacer las cosas bien, Géminis, ¿ya? Actualmente tienes miedo. Sabes que tú tienes el poder, tú tienes la energía, ¿ya? Para poder accionar, pero sientes que no puedes hablar. No, no puedes hablar. Como que este no es el momento de hablar de esta proyección que tú tienes. También puede ser un proyecto de una casa, ¿ya? Una casa en un lugar nuevo y no puedes hablar porque eso te traería problemas, ¿ya? Con alguien que no estaría de acuerdo y es cuando uno dice no hay que contar el deseo porque no se cumple, en algunos podría ser algo así. Sí. Tú tienes miedo, le tienes miedo a una ex o a un ex que de una u otra manera te estanca los caminos. Más sutil, más explícito, más energético, más verbal, pero hace alguna obra. Sí, aquí hay un ex que te tiene complicado, ya sea por tus satisfacciones, ya sea energéticamente, porque aquí para todos los grupos, y en otros porque no puedo, este no es el momento. Entonces me guardo mi poder, mi energía, mi chi, por esto mismo. Entonces doy vuelta a la espalda y muestro como que sí, no pasa nada para que la persona no alborote o no mueva energía, pero en realidad pasa de todo. Yo me proyecto un futuro. Y este futuro que me proyecto quiero algo nuevo. Quiero una nueva casa, quiero sentirme bien, increíble. En este momento, Géminis puede estar en esta postura. Hoy necesito tener un segundo de paz, una liberación, pero dice, prefiero estar hoy así que mañana así, teniéndolo todo, todas las satisfacciones y pesándome. Que a lo mejor es una necesidad terrenal, pero no quiero una necesidad espiritual. Entonces, por eso hay una proyección en ti a largo plazo y tienes que cerrar o no tienes que mostrar movimiento a este ex o a esta persona del pasado, porque te va a complicar los caminos, porque tú lo tienes claro, es que los caminos te los tienen truncaditos. Tú quieres algo nuevo con una persona muy aparte. Habla de que tú has tenido bastante intento, pero hay algo que no, no sé, que no satisface, y algo como extraño que tú percibes, ¿ya? Sin embargo, tú quieres encontrar con un alma afín. Quieres poner a alguien nuevo en tu vida, o una ilusión nueva, o darte una oportunidad renovada, en algunos puede ser, pero siento que alguien del pasado que es complicado, que es dificultoso, porque la luna en viceversa es mucho más complicado que ver la luna. Es un eclipse, ¿ya? Inclusive esto ni siquiera lo vemos. ¿Por qué? Porque tu ex puede tener una jugada energética o puede tener una jugada poco diplomática, por decirlo de alguna manera. Aquí específicamente el hombre Géminis tiene que verse un testículo, ¿ya? Ahí hay un tema con un testículo, ¿ya? Otros, otros las defensas, las alergias, el oído medio, me transmite todo eso. Aquí también habla, aquí me transmite también una mamá, ¿no? O una energía materna que a lo mejor no tiene dos hijos o dos hijas, pero sí puede compararte con alguien, ¿ya?
Puede ser que esta mamá tuya esté enojada porque le hubiera gustado que tú hubieras tenido otros caminos, o a lo mejor le hubieras dado nieto o nieta con una persona y no se los diste. ¿Ya? Puede disimular, pero a veces hace notar con una comunicación. Y como tú no quieres pelear, haces como un poco la vista gorda. Ah, como que está en sus días, que tuvo un mal día. Cualquier adorno, sí. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me está transmitiendo, que tú te proyectas algo más adelante. Entonces, hoy estás así, pero prefieres estar así hoy que mañana así. Nada más que eso.